lastimé, mi vidita. Te llevo al hospital. ¡Ah, qué pelado tan igualado este! No seas casquivana, madre, te llevo. Mendigo mugroso este. ¡Primero báñate! Pero... Santos y muy buenos días, don Gume. Hola, muchacho. ¿Qué, el escupe betarro que tiene ahí en el aparador chutea? Que si chutea, mejor que muchas nuevas. No te aconsejaría que te dieras un balazo con ella. ¿Y no me lo puede pasar un tantito, así nomás de préstamo? Mira, muchacho, las cosas son para venderse, no para prestarse. Es una pistola americana y tú ya sabes que el dólar está fluctuando mucho. Hágame esa valedura, don Gume. Es muy importante para mí. Bueno, ¿para qué la quieres? ¿Sabe que voy a dar una serenata? Y como voy vestido de mariachi, usted sabe, se ve regarse un mariachi sin el escupe. Lo siento, pero no me convences. Ahora, si me dejas, enseñas la guitarra. Pues voy a dar el gallo con qué quiere que dé. Pero mire, le puedo dejar esta lamparita. ¿Eh? ¡Hombre! ¡Qué coincidencia! Precisamente tengo por ahí una exactamente igual. Hace un par de días la compré. Bueno... Llévate la pistola, pero me la devuelves mañana mismo. Al cabo, tú eres gente pacífica y no harás con ella ninguna tontería. Claro, don Gume, usted me conoce. Muchas gracias, sí. Hasta luego. Buena suerte. Va por usted. Qué cosa más rara. Hubiera jurado que aquí tenía la otra lámpara. Mi vida, aquí está tu Robert Mitchum. Diantre de marihuana, no le da vergüenza andar en esas fachas. Mi vida, aquí está tu porvenir, prietita. ¿Ese mi loquito santo? Qué milagro, ¿eh? ¿Qué andas haciendo por acá? Oye, cállate, hubo más trampa, hombre, pues que no se ha encontrado chamba. Puras natas de leche agria, mi viejo, pero ya sé cómo. Todo consiste en ir arregladillo y con garra suave. ¿Y? Necesito que me des la baiza. ¿Lo luego, manito? Oh, pero no es, hombre, no estés vacilando. Necesito que me prestes un tacuche muy al alba. Anda, estás loco, hombre, pues ¿a poco no sabes que son de los clientes? Yo a veces me los pongo. ¿Ahí está? Sí, pero luego los retacho. Hazme la parada, hombre, no seas así, necesito impresionar. Sí, si te sale chueco el detalle. Si me sale chueco el detalle, me mato. Mira, mira. Pero antes me regresas el traje. Te lo regreso. Ándale, pásale. ¿De veras? Pues no me vas a fallar, ¿eh? ¡Nélese! ¿Dónde la tira, joven? ¿Qué es que budí? ¿Qué es que busabí? Je voudrais le voyer le manager. Show me the way. El güey lo serás tú, aunque vengas vestido como gente decente. Te conozco, mosco, jabolar. Hombre, paisano, déjeme ver al manager. Ahora hasta paisanos somos. Ya te he dicho 100 veces que el empresario no recibe a nadie. Uy, 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 qué estricto. Ya no den más lata, ya estuvo suave. Hombre, no sea malagueño, hombre. Esta es mi última chance. Me está puchando al suicidio. Te estoy puchando a la calle. Pero... ¡Largo de aquí! Si vuelves por aquí, te rompo el bozal. Sin vergüenza. Me lo paga. Está bien ya. Llamé al cielo y no me oyó. Pues que sus puertas me cierran. De mis pasos en la... Puede retirarse, maestro. Continuaremos mañana. Ya le avisaremos. Lee esto. ¡Qué barbaridad! ¿Y ahora? Sin socio capitalista no hay negocio, ni revista, ni santo que nos asista. Un hombre que parecía tan formal a pesar de ser millonario.
y con lo escasos y ocultos que están ahora. Y todo por una contorsionista. Las mujeres son mujeres y nada más. Helena de Troya era una princesa y desencadenó una catástrofe pavorosa. ¿Y qué piensas hacer? En este momento histórico me encuentro sin un centavo y bajo la amenaza de que de un momento a otro llega la vedette brasileira que contraté. Dicen que es una auténtica fiera do Mato Grosso. Ya ves, por querer hacerme menos. No es momento para lamentaciones. ¿Tienes ahí el carro? Sí. Vamos a dar una vuelta. Necesito tomar aire, comerme una langosta con chilpachole. Adiós, mundo traidor. Adiós, ahuehuete milenario, testigo de mis últimas boqueadas. Mañana, cuando mis pálidos restos opriman la tierra ya, de que pasé por el mundo, ¿quién diablos se acordará? Ya sé quién se va a acordar. Don Gumercindo y Willy. La pistola. Dios mío, ya me la clavaron. Ah, no, aquí está. ¿Cómo es uno mal pensado? Adiós, aves canoras. Adiós, lago de Chapultepec. Adiós, ahuehuetes repletos de heno. Adiós. Adiós, muchachas. Aquí está su pachucote. Adiós, todo el mundo, ¿no? Adiós. Adiós, mi vida. Hasta en la hora de mi muerte las mujeres me huyen. ¡Qué desgraciado! ¡Muerte, muerte, muerte! ¡Muerte! ¿Va? ¿A qué diablo de Don Gume tan malilla? Pues no me dijo que funcionaba el mugrero este. ¡No! 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 Joven. Pero contento. No, no, yo no fui. Yo no fui, no, no me fui. No, yo no fui, no fui yo. Yo no... Preso, preso, yo no... Dianita. ¿Qué cosa? Cada día te tapas más, Dianita. Yo me llamo Lupe, señor. Pues te llamarás Lupe, pero hace un raclillo te guaché sin túnico. ¿Qué dice? Never mind. Pero, ¿dónde estoy? ¿Qué teje manejes ese que se traen con Miguel? ¿Qué teje qué? Sí, ¿que dónde estoy? Pues usted lo sabrá, señor. Yo acabo de colocarme en la casa. Ah, colocadita y todo, ¿eh? A mí se me hace que le patina. Y te asustaste mucho, nena. ¡Hurra! Lupe, ya puedes retirarte. No me gustan tus confiancitas con las criadas. No seas mal pensada, Nelly. Apenas entró hoy a trabajar. Además, hay que estimular al servicio doméstico. Sí, ya le dices nena. Oíste mal. Le dije nana. Bueno, a otra cosa.
¿Averiguaste algo? Mira, no trae nada en las bolsas, pero ha de ser gente rica porque el traje está hecho en Londres. Iré a las Olimpiadas. Tiene cara de lanzador de jabalinas. ¿Ya volvió en sí? Sí, la muchacha dice que anda mal de la azotea. Será el golpe. Vamos a verlo. Bueno, y a ver si esto te sirve de escarmiento, por favor. Cálmese, señor, cálmese. No hay ningún motivo para alarmarse. Sí, pero ¿en dónde estoy? En un lugar seguro, protector y afectuoso. Ah, sí, en la cárcel. Pero si es que yo no fui. Ah, sí, señor. El culpable fue usted. Le juro que fue mi mala suerte. Yo soy tan inocente como una chavalilla de 15 abriles, señor. Bien, bien. No se excite, por favor. Eso lo aclararemos después. ¿Cómo se llama usted? ¿Para qué quiere saberlo? Para avisar a la policía. ¡No! Oiga, comprenda que tenemos que salvar nuestra responsabilidad. Hola, muchísimas gracias por ver el video. Si te ha gustado, considera echarle un vistazo a nuestro Patreon, en donde podrás encontrar más detalles acerca de este metir y el disfrutar de contenido exclusivo y otros proyectos que se están llevando a cabo en este momento. De igual manera, te pido que me regales un like, te suscribas a este canal y compartas este video en tus redes sociales con tus amigos y familiares, ya que de esta manera me ayudarías muchísimo al crecimiento de este proyecto y estaré muy agradecido por este gesto. Haciendo esto contribuyes a la preservación de estas películas de la época de oro del cine mexicano que formen parte del patrimonio de nuestro país, México. Y que estos pequeños fragmentos lleguen a más personas para que disfruten de este material. No cabe duda que verlos en esta calidad y la colorización de estas imágenes en blanco y negro, a veces se siente como volver a revivir la historia y traerlas a la vida de nuevo, pareciera como si estuvieras viviendo ese momento exacto. Es placentero observar estas imágenes coloreadas y hacen que golpeen de manera diferente en nuestros corazones. Sin nada más que agregar, nos vemos en Patreon. Adiós.